En esos 4 siglos anduvo siempre bien Sollierte bajo su papel de dinamizadora de la red industrial, fiadora de la formación de los asturianos y guardiana de los valores de la ley y del derecho. De la misma manera, miró por la cultura asturiana en todas sus facetas, estudiando con procuro todos los aspectos de la su historia, la su geografía, el su arte, la su literatura y desde Lueu, la su lengua. Este primer concello internacional de la lengua asturiana tiene que ser una gran oportunidad para fundar la conciencia de la nuestra lengua y de la cultura asturiana. Participen en él bonas y bones investigadores asturianistas, que junto con colegas de otras regiones y otros países dan seguridad de la excelencia del concello. El pervón grupo de estudiosos que aquí se aconsellen volverá a demostrar que el asturiano lleva una faza de estudio, un objeto de investigación científica y no un capricho folclorista o una extravagancia localista. Recuerdo yo, porque ya lo tengo dicho en deyes ocasiones, que este equipo rectoral está comprometido con la lengua y la literatura asturianas y considera que tiene que estar de la manera que se camiente más afalladiza para todos los implicados entre la oferta de títulos de la Universidad de Ubión para dar respuesta a la demanda social y a las necesidades de la enseñanza obligatoria. Aguardo que esta cita de trabajo y de divulgación científica anueve en todos nos lonfotu por algamar un pautu y un compromiso con la asturiana. Nagó porque los asistentes a estas jornadas trabajen por asturianismo y logren nuevos avances sobre la lengua y la cultura asturianas. También me prestaría que tuvieran tiempo para conocer Asturias, uno de los lugares más guapos y patrimonialmente más valiosos del norte de España. Una razón orgullosa a más del so pasado, fiel a las sus tradiciones, que mira por su patrimonio y con una capacidad descomunada para hacer que el forastero se sienta como en casa. Y digo yo que llegué a esta tierra desde Alemania hay más de 31 años y sélo por experiencia. Encamiento yo que visiten pueblos emblemáticos donde podrán comprobar el asturianismo y las sus raigones. Vayan al interior para ver la riqueza cultural de Asturias y poder comprobar in situ, falando con la su xente, la importancia de la lingua y les sus riques variedades, a pesar de la curtia extensión territorial y el desigual ayugamiento del millón de habitantes que pueblen el Principado de Asturias. Padme que la celebración del 400 cumpleaños de la nuestra universidad está valiendo para que los ciudadanos conozcan más la su universidad y sepan la su historia. Una historia compleja, en llena de aciertos y apuestas visionarias, pero también de desilusiones y desaciertos. Contó la Universidad de Ubión, la nuestra universidad, pero supo siempre que era la Universidad de Asturias y de los asturianos. Una Asturias que falaba en asturiano, pensaba y sentía la lingua y que quiere seguir
cal teniendo les sos señas de identidad idiomática. Les bones conclusiones que se llogren de estes xornaes valdrán de suru para hacer propuestas de interés para el enriquecimiento de la lengua y cultura asturiana. Estoy seguro, así la mismo, de que los asistentes a estos xornaes, a lo largo del trabajo programado para estos días, contribuirán al desendolque científico del patrimonio que la lengua asturiana supone para Asturias y el asturianismo. Intamal, primer concello internacional de la lingua asturiana, más de 1000 años de una lingua del país de los Astures. Muchas gracias.